Sonorífalo. Pues hola y bienvenidos a Ambrosía, el podcast de arte y cultura de cultura. Yo sigo siendo Víctor Jorge. Jueves 5 de octubre, hoy es Día Internacional de la Docencia. De los docentes. De los docentes. Los docentes son los que se dedican a la docencia, ¿no? Día Internacional de la Docencia, Día Internacional de la Meningitis. ¡Oh! Día Internacional de James Bond. Ay, la seguridad vial. No era de la seguridad, sí, era de la educación vial. Bueno. La educación vial. Sí. Ay, por cierto, ¿tú quieres hablar de eso? No. De lo tuyo, vale. De lo mío, de meningitis. No, de lo otro. Vale. Del reto que afronta. De que soy James Bond. No. De que voy a ser un loco en potencia. Sí. No te poco. Sí. Claro, es que la educación vial. No sabemos, a día de hoy no lo sé. Bueno. Pero lo sabremos. Puede que sí, puede que no. Es como el programa lo sabremos. El gato de Schrödinger. Sí. Hasta que no abramos la caja. Puede que la atropelle dentro de una semana o no. Bueno. Estamos en rumbo a TEA, Tenerife Espacio de las Artes. Estamos en el centro de Santa Cruz, mira qué parque más bonito. Este es el parque de la Granja. Parque de la Granja. ¿Tú crees que si enviamos esto al turismo nos pague? No, a lo mejor nos denuncian. Del parque, una parte muy pequeña del parque. El parque este es muy grande, ¿eh? Mi parque favorito de ver. Muy grande. Tiene una telaraña también, me da miedo. Sí, tiene una telaraña. ¿Por qué te da miedo? Porque me da miedo las alturas un poco. Y nunca... Espérate un momento. Sí, o sea, no me muero, pero no me gusta. Claro. Ah, estamos caminando. ¿De dónde crees que te...? No, no. ¿De dónde crees que te viene el miedo? También me dan miedo los pájaros. Entonces yo creo que me da miedo porque a mí en otra vida morí volando. Alex Leto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡No, déjame hablar de mis traumas! ¿Cómo estás, Alejandro? Sobrecargado, tener a Inés ya tanto tiempo. Sí, la verdad que cuando está mucho tiempo sin Inés, como que cuando la vuelve. Luego de repente es como ¡buf! Sobrecargado. Sí, mejor ¡pum! Seguido, porque si no es muy... Sí. Sí, les encanto. Inés Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, si te estaba yo contando mis cosas. No te falta, ¿eh? Vamos. Yo estoy, estos se quejan, pero soy en su top 5 estoy. ¿Quieres hablar de tu teoría sobre las palomas y China? No. ¡Pipi! No se puede. ¿Sí se puede? No. Sobre la bola china. Sobre las palomas. Enviadas de China para matarnos a todas con infecciones. No, de China. De Hitler también podría. De Kim Jong-un. O de las palomas, tío. Quítale el micro. O sea, las palomas son enviadas por la República China. Sí. ¿Democrática? ¿Ah? ¿Cómo? Kevin Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mal. ¿Por qué, hombre? Porque China no es una república democrática. Pues, porque China no, ya dejó el comunismo y estoy muy apenado por eso. Porque podría ser una gran nación comunista y no lo es. No. Porque no quieren. Como Santa Cruz de Tenerife. Aprende, China. Somos un comunismo perfecto. Le mandamos un mail. ¿A quién? ¿A China? Al señor China. China.china. Mira, China.ch. No, CN, perdón. CN. No se ve. Los Oscar no existen ya. Sí. Quita, que no. En los Oscar yo vi Harry Potter. El mejor dulcito de limón. Ah, sí. Ahí. Pues tomamos café mientras los sonorifos. Los sonorifos el dulcito. No se puede. Mira, si suena una guagua aquí en Canarias. Así. Programa de calidad, ¿eh? Los sonidos de una guagua. Estábamos interrumpiendo. ¿Qué suena eso? ¿El qué? A no cumplir los horarios. Sí, eso se ve. Ya. A esperar 3 horas por una boba. Chicos, hay que acelerar que llegamos tarde a un evento muy importante. ¿Pueden callar? ¿Cómo se llama el presidente del Cabildo? Es una señora. Esa, ¿cómo se llama? Rosa Dávila. Ah, esta. Rosa... esa. Arregla la guagua ya. Sácate la PP de mecánica o sí, pero haz algo. Así ya está. Ahí. Ah, ¿swing hasta ahí? Hasta aquí. El espacio favorable al gobierno. Pero bueno, mira que claro. Ya después, ahora viene lo malo. Las amigas. Cuidado. Enseñale a la peluquería Dreams, que es una fantasía que puede pasar. Ah, pero bueno. No sé. Sí, pero es que ahora. Bueno, ahora un poquito sí. ¿Ah? Sí. Porque que sale algo. Esto es historia de Santa Cruz, los pitufos, La Dream. Está bonito, ¿eh? Quiere un drink. Está bonito. Me voy a acordar mientras hablo. Eran 1, 2 y 3 los pequeños mosqueteros. No sé. ¿Ya? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!
¡Ay! Dime que lo grabaste, por favor. Por supuesto. Ahí, te dio. Te dio. ¿Cómo se siente Kevin al estar a punto de morir? ¿Te tragaste un chicle? ¡Doble muerte! ¿Por qué me caigo yo? ¿Es el LOL? Es que es muy empático. Destino final. ¿Sabes qué me pasó? Que es que yo tengo mucha elasticidad y entonces los discos de aquí de la tráquea. ¿Qué disco de la tráquea? Hay veces que, o sea, la tráquea está compuesta aquí por unos discos y hay veces que se me mueven y como que se me solapan. ¿No has pensado ir al médico? Si hay algún doctor viendo esto, me puede decir si es normal. A ver, ser una serpiente y tener ese tipo de cosas es normal, Víctor. Espero que si hay algún doctor viendo esto, que le quiten la licencia ya, porque no tiene vergüenza ninguna. Qué bonita Santa Cruz, ¿eh? Ahí unos ocupa, ¿sabes? ¿Dónde era? Allí en esa casa. No, ahí. ¿No? ¿No? La blanca. Sí, el de la esquina, sí. Ahí, sí. ¿Vamos? No, ¿sabes? Seguro que no. No, coño. Ay, ay. Ah, lo que iba, bonito, ¿eh? Iba a decir, que ¿sabes que prohibieron la purpurina? ¿Va a prohibir la Unión Europea? Ah, dilo. ¿Qué te parece? Ni lo teta. Bien. Joder, claro, una mierda contaminante. Ya eran carnavales que hacemos. Ay, te escupes en la cara y orillas igual. ¿Qué? ¿Quieres cum? Sí. ¿Piquito? No, solo cum. Primero, ay, primero cum, después besito. Sí. ¿Y cómo voy a ir a clandestina después? No se puede ya, ¿lo van a cerrar? No, pero habrá otra cosa que brille, que no sea tan contaminante, ¿no? República China, me date algo ahí. Qué bonito, este es mi barrio. Este no es tu barrio, Irene. Sí, es mi barrio. Hace como una hora que salimos de tu barrio. No, este es mi barrio, ¿este en la tarde? ¿Es mi barrio? ¿Qué dices? Sí, sí, ¿estás sí borracha o qué? Que yo me quedé aquí, que yo soy chapatalera. Vamos, yo también. ¿Chapatalera? ¿Que te gustan mucho las chapatas? Ah, vale. Y viendo todos los vecinos de mis abuelas aquí. Qué bonito. Chapatalera. Mira, pues, pocos, ¿eh? Sí. ¿Chapatalera es un eufemismo de lesbiana? No. Ah, vale. Chapatalera se dice a la gente de Chapatal orgullosa. Yo lo soy. Sí, tú eres chapatalera. ¿Tú qué coño vas a ser Chapatal? ¿Tú eres de Valle Salamanca? Perdona. Yo hice mis añitos allí. Es el mejor colegio del mundo, porque es una cúpula y hay un... Estudiar aquí no significa que seas de aquí. Sí. O sea, si tú te vas de Erasmus a Turín. Si pasas 4 años ya, allí, se convierte en tu casa, claro. Muy bien, Alejandro. Sí. Es tu hogar. Muy bien, Alejandro. Pues vete a... ¡Rojo! A Kuala Lumpur. Bueno, pues mira. Con un patinete y... Está feo. Joder, pedazo de rey. ¿Tú sabes lo que quedaría guapísimo en el vídeo? Que limpiaras un poquito la cámara. Eso ayudaría también muchísimo. Mira los paneles que le han puesto al Viera. Mira, mira, porque hay el atardecer en Santa Cruz. Mira qué bonito. Ah, bueno, la mierda esa de puta mierda de puta mierda de monumento esa. Que sea tope atonal, que tengas que ir para cruzar el botón. El monumento, yo digo el monumento, está raro. Por primera vez estas navidades se podrá cruzar la Rambla de punta a punta, peatonalmente. Verde. Gracias a quién? A Bermúdez, ¿no? Gracias a nosotros, a la ciudadanía, a los chapataleros. Ay, cómo corre, mira. Como una señora china, ¿eh? Ay, que se resbala. Que te querías comprar una señora china. Pues claro. Ay, ¿y esa música? No soy yo. ¿Qué es eso? ¿Eres tú? ¿Lo puedo coger? No, no soy yo. Es tu móvil. ¡Ay, qué memoria! Ah, es tu móvil, sonrífalo. Ah, mira, la alarmita de la siesta. O sea, lo que sí. Hasta ahora te levantas de la siesta. Mira, que son las 7 y llegamos tarde a la inauguración del TEA. Ah, es la de la agenda. Llegamos tarde. Podríamos terminar cogiendo una cerveza en el TEA. ¿Qué hay partido? No. No, así llegaremos. ¿Ah, sí? Hoy no. ¿Hubo partido el lunes? Qué calor. Mira qué edificio más bonito dejaron, el Villa de Clavijo. Mira qué bien lo dejaron. ¿Esos pivotes para qué son? Cada día está mejor, ¿eh? Increíble. Mira, 021. Mira, están tomando medidita. Pone gofio. Ah, pone gofio. Gofio. 021. 021. Pensé que era una medida de... ¿De qué? De ingenieros, arquitectos. Sí. Sí, de pequeño. Sí, claro. Yo empecé los scouts aquí. Ahí se va a fumar porros toda la vida también. Ahí irás tú porque eres una chapatalera. No hay vergüenza ninguna. ¿Y se lo comieron ahí? ¿La comieron dónde? Ahí. ¿Con los vagabundos? Sí. No. Me encantó. Vagabundo tiene una tele dentro de un gimnasio. Sí. Lo contaron una vez, sí. Coño. Que el tío te consiguió unas cosas en la basura y una tele de plasma en plan gigante. Es que. ¿Y dónde la enchufa? En el culo. Tienen pinza. La farola, yo. No, ay, que hace la trompita. Claro. No, tiene una bicicleta y la pedales. Puede ser, a lo mejor estamos unidos. ¿Quiere enseñar el...? Por ahí no podemos. ¿No quiere enseñar el...? ¿El estadio? Ah, glorioso. Del mejor equipo del mundo, probablemente. Después del Albacete. ¿Tenerife?
A la ma... No. Vamos, Tenerife. ¿Qué dices? Ah, sí. Lo. Evidentemente no tengo ni idea. Es Tenerife, adelante. No. A ver, se entera. Píntela. Bermúdez, ponte a pintar aquí. La pared. Cómprate un rodillo. Joder, estamos violentos hoy, ¿eh? Agüita, papá. ¿Por qué? Ahora aparecimos aquí de repente. Hubo un pequeño corte, pero bueno. Es que yo no sé, soy gente de muchas ciudades. Diferencias creativas. Habiendo un parque, ¿por qué veis por el asfalto? ¿A quién coño le interesa ver un parque? Está precioso. Habiendo un parque, es aquí el parque, ¿eh? O sea, este es el parque. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho palmeras. Ocho palmeras en un secarral es para Ina Delgado un parque. Muy bien. Mira, y para. Todo donde puedas fumar un porro es un parque. Para Ina es un parque, para ese señor es su hogar. Así, respeto, por favor. ¿Señor? ¿Estás hablando solo? ¿Estás haciendo visión? Sí. Bueno, hay un matorral muy bonito. Es como las bases del Pokémon Ruby. ¿Cómo? Que te las hacías en un árbol. Mira, eso de allí, en la palmera. Esa está bien, va a dormir. Hacer caca. Una vez hice caca. ¿Aquí? No, en La Paz. ¿En La Paz? Sí, había un cubo de basura y me puse detrás y me caí. ¿Qué? ¿Eres eso? Es que era muy tarde y había salido de casa y me dio mucha. Y vivía en un cuarto sin. Sin ascensor. Sin ascensor. Y me dio mucha pereza volver a subir. Entonces fui al Vietnamita, compré Kleenex. ¿Un bocadillo de pollo? No, no, pero compré cerveza. Bueno. Y después me fui detrás de un cubo de basura que había allí y caqué. Qué bonita experiencia. Pero cae en Cuba, ¿sabes? Bueno. Sí, está bien. Ay, nosotros en Roma, en Florencia, cuando fuimos a coger el tren para Roma, no, vimos a un señor haciendo caca en la calle, sí. Ah, muy bien. ¿Y le pediste el número? No, porque nuestra compañera se quedó mirando hipnotizada un rato. ¿Le gustó? No, pero lo hipnotizó. Oscar, el ojete. Víctor, chiquito traveling. El ojete. Mira, solífalo. Mira qué bonito, Víctor. Mira para allá, y no querías venir, mira el barranco. Mira ese parque también, qué guapo, para el fondo. Da un poco vergüenza de nada, verdad, pero bueno. Esta es la ciudad que merecemos. Esto, joder, estamos bastante jodidos, si merecemos esto. Qué puta mierda. La verdad que sí. Mira, esto da miedo pasar por aquí, ¿eh? Esto es ciudad. Mira, pues, esto como se mueve Nueva mucho York. Esto, ¿eh? No me gusta. Me caigo al móvil. Que no. Ay, ay, ay. Sonorífalo. Menores. Está bueno. Todos los forjos Bermúdez. Como se caigan algo. Están bailando ahí dentro. ¿Ah, sí? No, ¿sí? Se puede enfocar. Están haciendo K-popper. Ah, zona K-pop. Es zona K-pop esta. Ya está bueno. Está bien saberlo, papu. Me lo buscaba incauta. Mira, Irene, si algún día no encuentras sitio de swing, aquí a lo mejor te hacen un hueco, ¿eh? Hacen un hueco. No me gusta mucho este puente, ¿eh? No, es un poco... También, ¿no? Sí, está crujiendo mucho. Bueno, pues ya está. Aquí estamos aquí ya, llegando. ¿Cuánto llevamos de programa? 13 minutos. ¿13? ¿Solo? Joder, mi madre, me parió. Al final entramos a Altea, ¿eh? Que jueves más largo, ¿eh? Oye, quiero entrar a Altea. Viernes. Ah, no, yo. Entramos y cojo una cervecita. Ahora tenemos que darnos. Bueno, tampoco vamos a correr. No, ya, Irene Van Tacón, no olvidemos. La que se quiere poner a hacer ejercicio, hija de puta, no quieres correr. No, oye, quiero correr. ¿Está bailando corre. Swing? No, corre. Y bailar sin swing. Swing. ¿Cómo llegará la gente a acampar ahí abajo? Es una tirolina. ¿Qué? Es una tirolina, te tiras por ahí y vas a barranco. O a la muerte, te quedas ahí pegado. ¿Cómo se accede? ¿En serio lo digo? Oye, podríamos hacer un programa en el barranco. ¿No? ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué no quieres? Es un terreno muy escarpado. Pero mira. ¿Y qué? ¿Te pones bota? Es fan del Tete. Hombre, claro que no. ¿Cómo? Es fan del Tete. Tiene la bandera ahí. Ah, es verdad. Haz un zoom ahí. Edita, Víctor, algo. Oye, ¿se quemó este edificio? ¿Hasta aquí llegó el incendio? Muchacho, no me di cuenta, ¿eh? ¿Por qué? ¿Se claro que es que de verdad? El estadio es precioso. Un de basura, una obra arquitectónica y ni la igualable. Lógica aplastante. La basura prendió. ¿Podemos ir a ver? ¿Hasta allá? Bueno, te lo compro. Podríamos visitar... ¿Os podés callar? No. Podríamos visitar lo que es el Pierce de Santa Cruz, que es la casa del carnaval. Está feo, ¿verdad? Está fea. ¿Qué opinan ustedes de la casa de carnaval? Es una vergüenza. ¿No? Ya me asomé porque aparqué cerca y ya. No, yo... ¿Aparcaste? ¿Desde cuándo conduces, Irene? Yo sí. Aparco un triciclo. En conjunto con la gente que me lleva, ¿cierto? Tú eres la que dice, dale para atrás.
No tienes ni puta idea. El sonido de la embrague. Hablar en plural para que la gente que conduce se sienta acompañada. Ah, es verdad. ¿Tú no lo haces? No. Yo le dejo toda la responsabilidad al piloto. Si vamos la... a ir a aparcar, podemos ir a... Si la gente... El coche es una construcción familiar cuando entras en él. No, a mí me gusta mandar directamente. Vamos a... y punto. ¿Eso qué es allá abajo, esa gente? Pues... Aquí hay muchas cosas ocultas, desconocidas. Aquí se hace gimnasia rítmica, ¿no? O algo así. Esta es la famosa nueva facultad de K-pop. ¿De K-pop? Mira, está, está creciendo. La facultad de ciencias K-pop. No, no, las gradas que son menores. ¡Buena! ¿Qué tal? Buenas tardes. Venga. A ver, estar bien, ¿eh? Venga. ¿No quieres enfocarla? No. No, no se puede, no se puede. ¿Por qué? No se puede. Ah, que viene el... No. El ¿quién viene? De, que, tenían, que, no, que tenían pinta de ser atléticas, ¿eh? O sea, vienen y nos pegaron una paliza, ¿eh? Lo peor es que, lo peor es que se pensará que somos famosos o algo. Sí, porque es que... Mira este edificio. Sale el martes, ¿eh? Tranquila, mira el garaje para ti que ven. Ah, mira. Siempre he querido vivir en un garaje, ¿verdad? Pues está guapo. Mi sueño. Si lo pones bonito. ¿Unos pósteres? Claro. Unos pósteres lo resuelven todo. Claro. Unos pósteres, unas cadenas. ¿Quién quiere un baño? Unos pósteres y unas cadenas en el techo. Tendría mucha intimidad. Un garaje, sí, la verdad que sí. ¿Sí? Encima, sí. Encima es un garaje alto. Entra mucha luz. Con vista. No, claro, y entra luz. Sí. Y seguro que sí. Ahí, se siente atrapado ahí. ¿Qué? Atrapada, hay una. Ponlo ahí, ponlo. Está atrapado. Sí, atrapado. Mira, puta España, muy bien. Ah, muy bien. Que sepa que Ambrosía no apoyamos los cánticos racistas de Ina. ¿De qué? ¿Me discriminas por ser español? Sí. ¿No eres español? Sí, bueno, soy español. ¿Y qué eres? Yo, de tu corazón. Ay, qué bonito. ¿Eso qué es? Aquí hay un montón de cosas súper desconocidas. Mira, estás jugando a padre. Un momento. ¿En serio no habías venido aquí nunca? Escuchame un momento. Tengo una fuente oculta. ¿Sí? Hace como unas dos semanas dimos la información aquí en Ambrosía Breaking News, pero no, lo que hicimos fue hacernos eco de que bueno, pues la provincia occidental con la oriental no tiene que ver, la provincia de Canarias, ¿sí?, occidental y oriental, el material genético es diferente, porque claro, yo tuve una ¿qué hace? No, no. Tuve una conversación con una fuente anónima y me dijo que eso es porque se tiene la creencia de que, claro, nosotros pensamos que Canarias vino un barco y se pobló de repente, pero no. O sea, lo que ocurrió en Canarias no fue así. Ay, yo qué sé, el Chapa. Estoy variando un poco. Que lo que ocurrió. La historia de la llegada de las primeras personas a Canarias, ¿sí?, es desconocida, o sea, hay muchas hipótesis. Claro. No hay nada refutado. Pero para los griegos, que no fue que de repente vino un barco y se poblaron las siete islas. Claro que no, es una mezcla de. Claro, que vino primero un barco, después otro y después otro. En Canarias muy bueno. Pero por eso. De esto, no, porque es que me acabo de acordar yo. Bueno, claro. Va a fumar porro. ¿Cómo? Un buen sitio para fumar porro. Aquí. ¿Aquí? ¿Se han dado cuenta de que estos dos últimos podcasts han sido lugares donde fumar porros en Santa Cruz de Tenerife? Es que Santa Cruz se presta mucho. Entre tú y Kevin, madre. ¿Quién ve esta puta mierda sin fumarse un porro? La verdad. ¿Quién? Un médico. ¿Un médico? Ah, ¿tú crees que un médico no fue? ¿Por dónde bajamos? ¿Un médico no fuma porro? Mira, 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 enseña esta torre allí. La Torre de Concepción. ¡Ah! ¡Qué cosa guayita ya! ¡Ay! ¿Sigue aquí el barco mexicano? ¿Qué barco? ¿Qué? Había el buque mexicano sin agua. ¿El que vino para tu cosa de la laguna? Sí, pero jamás pasó. ¿Un cayuco? No. Oye, cuéntanos de tu aventura en la laguna. Fue muy traumático, yo no voy a... No salió bien, no vas a prestar declaraciones. No estoy preparada. Vale, vale, vale. Cambiemos de tema entonces. Muy bien, muy bien. Está haciendo un programa hiperdinámico. Enfoca a cada puta mierda esa casa de carnaval. Exponlos, Víctor, exponlos. Tu trabajo como periodista. Y si nos hacemos un Warhol, dejamos la cámara aquí y el resto del programa. Y que pase la gente y en blanco y negro. Claro. ¿Eso hace Warhol? Sí. Sí, bueno, comiéndose una hamburguesa, una bandera, ondeante. Qué bien, tío. ¿Cómo sabía Andrés, hijo de puta? ¡Hombre! Qué puto sinvergüenza, como tú. Ay, ojalá haber nacido en esa época. No, no. No, 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 no. ¿Para ser su efebo? Por ser su efebo y... Podría ser el nuevo Basquiat. Pues mire. Pues sí. Ya lo de negro lo tienes ya. Sí, sí. Y poco talento también. Bueno, oye. ¿Tienes algo más tengo? Te hubieras muerto de sida. Ah, sí, ¿verdad? Sí, seguramente. O de coca. O de droga. Tú hubieras muerto de sida y tu pupilo acabaría en la llanta que estás poniendo. Increíble. A vueltas queda la vida, ¿verdad, amigos? Y amigas. Y amigas. ¿Ahora para dónde vamos? Ahora habría que bajar. ¡Ay, Dios! No, por ahí. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Vamos por Tiffany. Hay una rampa que baja. Tiffany's. Ah, por ahí para... La travesía, ¿no? Ya, volver para entrar. No, pero ahí no hay nada, hombre. No, pero vamos por ahí por la... Vamos por Tiffany. No, sí, sí. No, pero... Por Tiffany. ¿Por aquí?
Sí, sí. ¿Bajando la escalera? Pues el barranco. Ya no queda mucho tiempo. Yo creo que no vamos a llegar al TEA. Yo creo que no. Bueno, si no, recorta después, no pasa bueno, nada. Después sacamos una foto y enseñamos cómo ha llegado. Mira, este es el Ministerio de Vejez, aquí. ¿Yo? Ministerio de Vejez. Alejandro. ¿Dónde vas? Vamos. ¿Tú qué te crees, que estás en Roma o qué? Sí. Venga, poquito. ¿No? Que no, hombre, que no, vamos a... Que vienen para otro carril. Ahí no, hombre, que es otro carril. Venga, ahora. Que no, que hay un coche pasando, Alejandro. Va a morir. Está loco. Sí, era buen momento, sí. ¡Salva tu vida! Está rojo, está rojo. Es que son algarrobos. Buena gente. Señor de coche pico. Hoy nunca la había visto activa, ¿eh? ¡Anda! ¡Vamos! Esto es un momento histórico, chicos. ¡Dios! Vamos a bajar. Cuidado, muchacho, que te vas a hacer un... Cuidado, que estás ahí en el borde. ¡Ay! O sea, es que me da miedo un poco las escaleras mecánicas, pienso que no te da miedo, Dina. Exacto. Las alturas, es que es un trauma esto de mi otra vida, de verdad. Las alturas, las escaleras mecánicas, los pájaros, ¿cómo habré muerto? Puf, de muchas maneras. Algo con las alturas, me precipité. ¿A un hombre? No, eso me cae más o menos bien. Me precipité. O sea, podemos aislar eso y ponerlo solo y decir, y poner me precipité. ¿Estamos hablando de suicidio? Podemos subir un reel de 3 segundos que sea solo eso. Me precipité. ¿En bucle? ¿O no? Mira qué buenos bancos hay aquí. Bueno, buenísimo. Buenísimo, imagina. Son los mismos que están en toda la ciudad. Mamá, a mí me gustan bancos, tío. Se está perdiendo. ¿Te gustan los bancos? Me encanta. ¿De uno al día? ¿Cuál es tu banco favorito, Irene? Mi banco favorito es de debajo de la Concepción de la Laguna. Para fumarte al pite ahí. Buah, espectacular, con la niebla. ¿Pero por qué es de paja? No. ¿Banco de paja? Pues la laguna. Mira que, no, Víctor, enfoca eso, ponga ahí una música triste. Mira que soy Dario Patinete ahí. Ese sí que sabe aparcar. Es como Ina, mira cómo aparca Ina. Increíble. Me precipité. Me precipité al centro de la acera. Bajé por aquí y vi una cosa mística. Si se vuelve a estar, os lo digo, y si no, ojo. ¿Un vagabundo muerto? No, pero algo sospechoso. Una vez aquí hay que decir que tiramos una botella y casi matamos un vagabundo. ¿Te acuerdas, Alejandro? ¿Cómo? No me consta. Estábamos haciendo botellón. No me consta. Y tiramos una botella en plan, bueno, pues aquí, mira cómo está lleno de cerveza, esas cosas. Y bueno, ahí ya lo recogerá Bermúdez. Creo que te está confundiendo. Yo no hago esas cosas incívicas. No, y no subió un vagabundo a llamarnos la atención. Yo no estaba. Uy. No, Víctor no estaba. Aquí me acuerdo yo de venir a estudiar a TEA, Tenerife Espacio de las Artes, y justo aquí, ahí en el suelo, ver un cadáver de un gato en descomposición. Ah, bueno, igual un gato. Y claro, como iba todos los días, pasaba todos los días y iba viendo el proceso de corrupción. La vida del y la muerte, gato, ¿no? Sí. Fue espectacular, la verdad. Me acuerdo de ese verano, pues... De los mejores de tu vida. Muy feliz, sí. Sí, quizás sí, ¿eh? La muerte del gato fue lo mejor de tu vida. Es que es bonito, o sea, no es que me hace. ¿Eh? Quiere hablar, deja hablar al niño. Ya se fue, ya se rompió el momento. Ah, ya vamos a ver las escaleras mecánicas de una de las mejores obras de aquí. ¿Qué? ¿Qué? Que hay unas escaleras aquí mecánicas bien pintaditas. ¿Qué? Ah, bien. Sí. ¡Mira un gatito! A ver si te muere, ¡muérete! ¡Ay! Un espectáculo. Ah, mira, hay muchos gatos ahí. Muy bien, Mito, con la palmera en medio es la mejor. De Santa Cruz. Hay un montón. Hay muchos ahí. ¡Ah, qué lindo! Creo que alguna loca le deja ahí agua y comida. Entendí, Ina. Chiste. En un futuro, Ina, les dejará aquí comida. ¿Voy a ser un gato? No, les vas a dejar comida, como una persona que no tiene amigos. No. Es que en Roma, donde están todos los gatos, es el foro argentino. Roma, que está lleno. ¿Por qué está lleno de gatos? Mucho habías tardado, en dar por culo con Roma. Qué pesado. Argentina. ¿Eh? ¿Qué tienes que ver con los gatos? No, el nombre ya estaba puesto. Los gatos yo creo que vinieron después. Vale. Me sigue un vínculo entre argentinos y gatos. Yo no entendía. A los argentinos les gustan mucho los gatos. Yo creo que sí. Sí. Tienen pinta. Mira qué piedras, más bien. ¿Se habrán caído o las habrán puesto? La habrán puesto, Irene. Sí, cayeron una al lado de la otra, justo. Sí. Hola, vida. Hola, vida. Ay, Dios, ¿cuánto queda este puto suplicio ya? 5 minutos. ¿Ah? Mira que para mí va espectacular. No bien, Ina. Apenas... Ay, Dios, cuidado. Sí, sí. Cuidado que vamos a presenciar una de las cosas... ¿Tú lo viste? ...más impresionantes de Santa Cruz. ¿Qué pasó? Que me he perdido, ¿no lo vi? Sí, un poco, sí. Mira ahí. ¿Sale quién? Una cosa aquí muy típica de Santa Cruz, que es los loquitos. Ay, Dios mío, no lo vi. Un loquito. ¿Eh? Ella sí, estaba un poco loca. ¿Se dieron la noticia? De no. Que... ¿Se está girando? ¿Qué viene corriendo? ¿Viene corriendo? Dice... Enfócala. Dios, que viene. Vamos, camina, corre. ¿En serio? No. Con el micro. ¿En serio? Que sí, que está viniendo. Ah, pues venga.
¡Ay, Dios, qué bueno! ¡Ay, que se ha parado! ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Para qué la miras? Es que no lo entiendo. Porque a mí no me puedes decir no mires porque qué a bueno, qué buenos reels vamos a tener. ¿Qué? Impresionante, qué buenos reels. Que iba a decir yo, que salió el otro día la noticia que van a prohibir en la calle Castillo la mendicidad. ¿Ay? Esta noticia no ha sido encontrada. Pero me parece un rollo de aprofobia súper fuerte, en plan... ¿Qué es aprofobia? Aprofobia, miedo a los pobres. Aporo. Ah, yo tengo de eso. Tengo miedo a ser pobre. No, a los. Ah, vale. Y me parece muy fuerte que vacíe en la calle Castillo, la zona súper comercial. ¿De qué? De obras de arte. No, chico, pero son personas. Tú le dices, no te puedes poner ahí. Claro. ¿No puedes pasar por aquí? Esta noticia no ha sido encontrada. No, pero es que me parece un rollo súper hardcore. Ole. Oye, muy bonito. Te salió muy bien. Yo pensé que no te iba a salir. ¿Te ¿No? vieron? Sí, sí. Estoy practicando para ejercer la mendicidad en... ¿La calle Castillo, no? No. ¿Dónde será? Ah. En la laguna, ahí te aceptan seguro. Sí, en Trinidad está ahí un poco crazy. Mira qué bonito. Bueno, bueno. Los arbolitos. Estos son los flamboyanes, pero ya no tienen flores. Todo camino llega a su fin. Y todo proyecto. ¿Qué dice aquí? AMS. ¿Qué? AMS. Ah, muy bien. Vito, no quiere decir nada. Te habla mucha gente, ¿eh? ¿Cogiste el wifi del TEA? A ver. No hemos visto las escaleras, guapa. Es que te las estás inventando. Que no, que es fácil. Sí, el otro día. Sí, nací. Hay una fuente de agua con gas. ¿La dice? La vi. Por favor, declaraciones. Por pero había una, dijiste que todas las fuentes. No se sabe. He de decir que probé. Dilo. La fuente con gas. El agua frisante, que no es frisante. Tiene sabor a frisante, pero no es frisante, no tiene burbuja como tal. ¿No? No. Un poco estafación. Yo es que la vi y la eché, en plan, no quiero ver. Nah. ¿La hallaste? Nah. La catamos, pero... ¿Eso le dices a tu novio cuando se te corre en la cara? ¡Chua! ¡Qué madre! Irene, ¿qué? Irene dijo en uno de nuestros programas que el agua de Florencia, el agua de las fuentes de Florencia, era agua, agua con gas, toda. En Florencia solo encontramos una fuente de agua con gas. Cierto, en Roma encontramos otra. Dos fuentes en un país. Bueno, pero entonces no es una mentira ni una verdad. Es una fantasía llevada a más. Mentira, porque tú dijiste que todas. No, dije alguna. No, dices todas. No, empezó con todas, pasó algunas y luego dijo... ¿Qué dices todas? Dilo. Dilo. Y mira, y lo de la genuflexión italiana también lo viste. Sí. Hace par, rodilla al suelo. Mira, un señor cagando en las frases. Ay, mira, la frase es bonita. Mira, aquí se fuman porros también. Sí, aquí se fuman porros todos los días. Ser valiente, no. Que ser valiente no salga tan caro. Que Joaquín ser cobarde Sabina. No valga la joder. La madre que los parió. Una mierda. Mira, Cantinflas, léelo tú. ¿Por qué? ¿Soy Cantinflas? Sí. Te pega. La primera obligación de todo ser humano es ser feliz. La segunda, ser feliz a los demás. Toma. Y yo voy a leer mi referente, que es Gandhi. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre. Tú tienes el color de Gandhi, ¿verdad? Casi. Ese tono de piel. Sí, soy. ¿Cuánto llevamos ya de programa? ¿Dónde está bien? 48. Ah, aquí. Dame un momento. Espérate, vamos a... ¿A pedir aquí? Sí, espérate. ¿Qué prefieres, el túnel de Altea, que está bonito? No, ya sé. ¿Qué me siento? Mira, una cosa. ¿Qué? Estoy cansado. Ya. Estoy cansado, jefe. Vamos a... ¿A mear? No. ¿Me meo? Vamos a beber. O sea, pues vamos a volver a la casa, a la solicitud, ¿vale? No quiero hacer más esto. ¿Ahora? No. Ah. Futuramente ya no quiero caminar más. Divertido. No. No vamos a caminar pero más. Pero nos falta mucho que enseñar. O sea, otro año. Bueno, en verdad, a ver, en verdad estoy diciendo esto como si hubiera alguna especie de opción a quórum. No hay ninguna opción a quórum. O sea, la próxima semana ya grabamos en el... ¿Di las cosas? No, se dice nada. No, chapecha. A ver, hay cosas pensadas, pero claro, si te la digo... Qué gracia tiene ninguna, ¿no? Bueno, pues no sé. Hasta aquí el programa de mierda. Hasta aquí el programa del jueves 5 de octubre. Día Internacional de la Meningitis, de los docentes. ¿A dónde te vas? ¿A esconderte ahí detrás? Nada, a ver, vamos a ver qué hay aquí, que parece que hay aquí, algo, ¿no? No, claro, hombre. Ver la exposición el día que se inaugura de Parguela. Ya. Yo voy a beber. A la venga, adiós. Adiós. Ya, chao. Dile adiós tú. A ver, ay, un besito sonorísimo. Un piquito. ¿Has visto qué velocidad?